El bosque de los cedros. Gilgamesh tuvo un sueño y Enkidu dijo: este es el significado de tu sueño. El padre de los dioses te dio el cetro, tal es tu destino, pero no la inmortalidad. Te dio poder para someter y para liberar. No abuses de este poder. Sé justo con tus servidores. Sé justo ante Samael. El rey Gilgamesh pensó entonces en el país de la vida. El rey Gilgamesh recordó el bosque de los cedros y dijo a Enkidu: no he grabado mi nombre en estelas, como mi destino decreta. Iré por tanto al país donde se corta el cedro. Me haré un hombre allí donde están escritos los de hombres gloriosos. Enkidu entristeció porque él, como hijo de la montaña, conocía los caminos que llevaban al bosque. Pensó: 10,000 leguas hay desde el centro del bosque en cualquier dirección de su entrada. En el corazón vive Yumbaba, cuyo nombre significa enormidad. Él sopla el viento de fuego y su grito es la tempestad. Pero Gilgamesh había decidido